Hola, vaquita hermosa, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mira, mira, mira. Uy, estás con las otras vaquitas aquí todas bonitas. Están aquí, están tranquilitas. Uy, tú estás enorme. Mira esos cachos y... Oye, ¿tú qué tienes? ¿Por qué tienes eso en la nariz, ah? Tu mamá te va a decir que no deberías ponerte eso por ahí. Pero bueno, uy, mira por acá. Uy, ¿cuántos cerditos y cuántas vaquitas? Esto está repleto. Oh, pero bueno, vamos a dejarlas ahí. Ay, qué bonito, chicos. La verdad es que es un día calmado, un día tranquilo. Para ver qué hacer, para ver qué podemos hacer. Oye, creo que este es el... ¿Esto qué es esto? Este es un restaurante. ¡Ey! ¡Esto es un café rojo! ¡Oh! Una cafetería. Yo creo que la podrían arreglar y luego ver qué onda por ahí. ¿Y esto qué es? ¡Otro bar! ¡Uy! Pero es un bar por la espalda. ¿Y acá qué tenemos? ¡Uy! ¡Oh! ¿Esto qué es? A ver, vamos a ver qué dice. ¡Ey! ¿Es la tienda de postres? O no, no sé de qué sea. Pero bueno, muchachos, antes de seguir viendo todo lo que hay por aquí, vamos a hacer un reto de likes. Así que un reto de likes. El reto de likes para el día de hoy, muchachos, va a ser 700 likes. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Vamos, que todos dejen estos likes en este preciso momento. La palabra clave del día de hoy va a ser, muchachos, cama. El que ponga cama en los comentarios, yo les daré un corazoncito. Así que no se olviden también de seguirme en mis redes sociales, que estarán en la descripción. Habiendo dicho esto, muchachos, vamos a seguir viendo qué hay por acá. Parece que esto es una tienda de ¡ah, sí! ¡Mira! ¡De postres! ¡Oh, qué genial! ¿Y por qué? ¡Ey! ¡Hay un Skibidi afuera! Espérense, chicos, estamos preparados para derrotar a estos Skibidis. ¿Qué haces tú aquí afuera? ¿Y por qué estás? ¡Quieres acabar con el planeta! ¡Quiero destruirlos a todos, malditos humanos! ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí está. Ya uno me dijo, quiero destruirlos. Y lo terminé destruyendo yo en 1x3, muchachos. Ay. ¿Viste, vaquita? Cuando tú crezcas, debes ser como yo. Fuerte, sin miedo, valiente. Ay, Dios mío, soy increíble. Pero bueno, ¿qué pasa ahí por aquí? Ya que derroté ese Skibidi. ¿Qué es esto? Dice, oh, esto es... Esta es una tienda... Ah, esta es una... Pensé que era una tienda de licor. No, pero sí es una tienda de licor, ¿no? ¡Ah, mira, helados! Ay, no, hay que arreglar todas estas cositas por aquí en la tienda, porque hay un montón de tiendas a donde se puede ir. Pero bueno, esta me gustó mucho. De hecho, ¿cómo se sube al segundo piso? Porque acá, bueno, tenemos la torre. ¡Ah, aquí, muchachos! ¿Y esto qué es? ¡Oh, este es un esto de departamentos! A ver... Si vengo por aquí, este es el ascensor que todavía no está puesto. Y acá hay un departamento. Mira las camitas. Y este es el día. ¡Ay! ¿Qué apareces aquí? ¿Por qué apareces dentro? Vine a buscar revancha para mis hermanos de aquí. ¡Vete! ¡Me asustaste! ¡Chicos! ¿Qué onda con este skin de que se meta dentro del hotel? Bueno, que hace el baño. Ay, me asustó. Y lo peor de todo es que un esquive de fuego me va a hacer quemar, muchachos. Quemar. ¿Y esto qué es? ¡Ay, no! ¡Ah! Escape por si hay fuego. Bueno, aquí hay un montón de cosas, chicos, que ver. Esto es de departamentos. Arriba, por lo que veo, hay más departamentos. Y lo vemos luego, ¿no? Lo dejamos por ahí. Ay, Dios mío, estos esquivis son una tortura. Me da un terror, aparecen de la nada y me trauman. Ay, Dios mío. Oye, este es un bar. Oye, pero este es un bar distinto. No es como... Sí, mira, es un bar más grande. Aquí tiene esto. Y aquí parece que tienen más. ¡Oh, qué genial! Ya como en el baño típico, ¿no? Pero sí, mira, este es un más grande. ¿Qué has...? ¿Tú eres mora? No. Oh, me confundí, perdón. No me mientas. No, sé mora. Que eres mora. Sé, tú derrotaste a mis hermanos Skibidis, así que he venido. ¿Quién es Raptor Gamer? Mi hermano. No lo conozco, solo sé que tengo que atacar a una rojita. No, solo vine a atacar a una rojita rubia que destruyó a mis hermanos. No me pegues, vamos a tener problemas, ¿ah? ¿Qué problemas? Yo soy muy fuerte. No puedes hacerme daño, no puedes hacerme daño. ¡No puedes hacerte daño, Sí puedo hacerte daño. Inténtalo, mira, me caeré. Ay, Dios mío, estos Skibidis cada vez están más débiles, muchachos.
una cosa de locos, o nosotros que estamos muy fuertes. Yo creo que nosotros, por cierto, debe haber algún gimnasio por aquí, ya que estamos viendo todos estos lados. Hay que encontrar un gimnasio para poder ir y poder hacer ejercicio y demostrar con más fuerza que podemos derrotar a todos. Yo creo que ya derrotó 3 esquivis, ¿verdad? 3 esquivis he derrotado, y todos de una manera muy fácil. Yo soy aquí la mejor, derrotando esquividis. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Y esta es una casita? A ver, casita. Sí, mira, acá como que mira su televisor. Acá tiene sus cuartos. Y aquí, a ver, este es un baño improvisado. Este es otro baño. Ah, no, es un cuartito. Ay, no, yo no podría dormir ahí, muchachos. Está muy pequeño. Ay, otro cuarto por acá. Y acá es un baño, ¿no? Es un baño general para todo. ¿Qué es esto? ¿A dónde salí? ¿A dónde me fui? Pero, ¿cómo que tiene esta salida? ¿Quién gritó? Alguien dijo, así como... ¿Qué estás, Vidna? A buscar mi venganza. Ningún humano es más fuerte que nosotros. Yo sí soy más fuerte que ustedes. ¿Y qué? ¿Tienes un problema? Sí, no puedes. Nadie es más fuerte que nosotros, los Skibidis. Somos muy poderosos. Estamos mejorados. Somos muchos. Quédate aquí en el piso, en el piso. Ahí, ¿el piso? Sí, por favor, ponte en el piso. Ahí está. ¡Ey, ey, ey! ¡No me engañes, maldita humana! ¡No, no! ¡Nadie más fuerte que nosotros! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡No puedes matarme! ¿Cómo vas a volver si estás vivo? Tranquilo, yo acabo con tu vida. Ahí está, tú tranquilo. Bueno, se fue. Pero en fin, somos muy fuertes, muchachos. Pero ¿saben qué? Aparte de que somos muy fuertes, ya estoy muy cansada. Ay, esto de matar esquives, la verdad, es muy... ¡Oye, estas son limusinas! ¡Sí! No lo había visto, qué genial. Pero ya no te distraigas más, mona. Vámonos a dormir. Ay, por cierto, les había dicho que no tengo cama, casa hasta ahorita. Ahora, ¿dónde voy a dormir? He estado viendo muchos hoteles por aquí y casas que tienen cama, pero ninguno me convence. Y ir a la base ahorita a descansar, ahí no hay cama, ahí no hay dónde dormir. ¿Dónde es que pueda dormir? ¿Dónde pueda estar? Esta casa está muy vistosa. Acá habrá camas. A ver, vamos a ver por la ventana. Miren, parece que hay un televisor. Hay una sala. ¿Aquí qué hay por acá? Bueno, por acá no hay nada. La puerta está abierta. ¿Podemos pasar? Sí, podemos pasar, muchachos. Ok, y esto, también la puerta está abierta por aquí. Acá no hay nada, acá hay un baño. Ok, bueno, acá hay una escalera. A ver, vamos a dormir. ¡Sí! ¡Hay una cama, muchachos! ¡Ay, por Dios! ¡Por fin vamos! ¡No creo que nadie se moleste! Si yo duermo por aquí un poquito, porque necesito... Ay, dormidita. Ay, qué linda se ve durmiendo. Me voy a ir a acostar despacito sin que se me pierda al lado de ella. Ay, sí, creo que puedo dormir con Mora. A dormir. ¿Quién está haciendo tanto ruido? ¡Ey! ¡Speakerman! ¿Qué pasó? ¡Baja de ahí, que ni siquiera se te ve la cabeza! ¡Speakerman, baja acá! ¡Ven acá! ¡Ven aquí abajo! ¿Qué ha pasado, Mora? ¿Qué pasó? ¿Qué haces ahí durmiendo al lado mío? Es que te vi tan linda dormidita y quería acostarme y dormir junto a ti. ¿Cómo me vas? ¿Cómo te vas a venir a acostar así conmigo? O sea, ¿qué crees que es normal que una persona está durmiendo y de repente, ¡ay, qué bonito, vamos a dormir juntos! ¡No! Al menos me hubieses hablado, yo te hubiese dicho que sí. ¿Dormimos juntos? Sí, vamos. Vámonos a dormir, muchachos, porque la verdad tengo mucho sueño y hace mucho frío. Así que un abrazo de alguien cercano va a hacer que entremos de calor y a dormir, muchachos.